¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro capítulo de Kentaro Miura y la vida. En este capítulo vamos a hablar acerca de Berserk y la muerte. Qué increíble temas nos dejó la serie explosivamente mala del año pasado, durante otro año pasado. Che, hablando un poco de eso, hoy el Puma, su querido anfitrión y amigo, les va a estar hablando acerca de algo muy copado, muy vital, que por lo general no se habla nunca, que tiene que ver con Berserk, pero ya tiene que ver con más que nada la vida, con nosotros, el ser humano de carne y hueso que se encuentra leyendo o mirando lo que es Berserk. Voy a hablar sobre lo que es el fandom, mi experiencia con este mundo. Como recordemos, fandom viene de la palabra fan, el fanático, don de dominación, y más que nada tiene que ver con esa gente que le da latigazos a Kentaro Miura mes a mes y le dice: loco, dibujá y no te hagas el hiatusero. El capítulo, les comento cómo fue un poco mi experiencia con el hiatus, y si hay tiempo después hablamos de alguna otra cosa. Yo cuando empecé con Berserk, me acuerdo que el Facebook todavía no había señales de vida y me la pasaba buscando en internet algo que hable sobre Berserk. Desde ese momento yo siempre sentía la necesidad de generar alguna clase de contenido, de decir: si no hay nada, hay que hacerlo, loco, no hay otra, porque estamos esperando a dar el próximo paso y al final nadie da el primer paso, entonces no se puede avanzar la trama. Yo en ese momento me fijaba y existía milagrosamente un grupo liderado por Laura García Schivelli, también administradora del grupo de Berserk Latinoamérica, ahí junto conmigo, en donde básicamente se llama La Cuadrilla del Halcón. Y ahí directamente estaba toda la información que uno podía llegar a encontrar, las teorías acerca del Caballero Calavera y demás. Súper interesante, porque de hecho era la época antes de los memes, antes de Griffith no hizo nada malo y todas esas frases que ahora simplemente la gente pone eso y listo. Antes, bueno, como no había un corno para hacer, directamente hablaban, sacaban las teorías y cuando te aburrías te ibas y listo. Así que era una especie de cueva, yo lo veía así, como una especie de cueva en donde te metías, hablabas sobre Berserk, sobre Kentaro Miura, sobre el camarada, el altísimo líder, después te ibas y listo, y otro día volvías de nuevo y así. Después había encontrado un par de blogs, pero la verdad que no había nada, 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 así que sinceramente yo pensaba que los fans de Berserk éramos 40 personas en cada país y directamente hablábamos un poco y listo, ya. O sea, la palabra de Kentaro Miura implica muchísimo análisis, pero con solamente hablar un poco cada día te bastaba lo justo y lo suficiente. Además, tenías eso de que como nadie conocía a Berserk, era imposible darte el lujo de poner un meme o una boludez y directamente irte o armar el bardo. O sea, no querés armar bardo con gente que conoce la serie y le gusta como vos, con verdaderos fans. Es como decir, encontraste a tu alma gemela y no vas a hacerle un chiste de mal gusto para que se enoje y se vaya. O sea, realmente esta gente era alma gemela, era gente cuerda y muy, muy copada. Hasta acá ustedes pensarán: Puma, tenés un rencor infinito, ¿qué está pasando? No, 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 no. Ahora, ¿cómo sigue esto? Después de mucho tiempo, aunque no tanto, ya dije: no puede ser, loco, esto. Cuando me metí a Facebook, obviamente yo usaba Facebook solamente para poner en el buscador Berserk, ver si había algún grupito, sacar imágenes, poner jojo, poner cosas así, y no había nada. Entonces en ese momento dije: bueno, loco, ya fue, voy a hacer una página sobre jojos, que la verdad que la tengo hiper abandonada, yo creo que debe ser de las primeras que aparecieron de habla hispana, pero mi error fue que sea una página, no un grupo. Si es un grupo, todos colaboran. Si es una página, soy yo solo y tengo que estar todo el tiempo subiendo contenido. La verdad que a mí las computadoras mucho nunca me hicieron mucha gracia. Prefiero, no sé, estar dibujando, haciendo otra actividad. No tan a nivel computadora, que te exija tanto la vista y eso. Me embola un poco, sinceramente. Pongo YouTube para escuchar música y capaz que nada más. De hecho, ni siquiera escucho mucha música. Cuando leo no escucho música. Cuando dibujo muy pocas veces. Soy bastante mierda. Otra cosa útil es que
Cuando vi que lo de Jojo no prosperaba y la verdad que me exigía mucho una página, dije, bueno, ya fue, si hago otra cosa, que sea un grupo. Pasó el tiempo y saltó la idea de hacer el grupo de Berser Latinoamérica. Ahí yo siempre lo nombro, Stephanie Palma García me dijo, che, Puma, vos que tanto hablás de Berser en tu grupo, en tu Facebook y nadie te da pelota porque nadie lo conoce, ¿por qué no haces un grupo? Yo dije, sí, lo haría, pero tuve esa mala experiencia con la página de Jojo Bizarre que la verdad que me da fiaca. Y ahí dije, bueno, ya fue, hagamos un grupo. Se unieron muy poquitas personas. Yo cada tanto ponía trivias y cosas tontas como, che, ¿cuál es un miembro de la mano de Dios preferido? De la tropa del halcón, de la cosa del halcón, cosas así. O quién gana en una pelea, Pippin o Judiao. Tonterías así que son recontra básicas, pero como para poner un poco de contenido. La cosa no explotaba. Entonces, bueno, yo nada más la tenía ahí y listo. Después ya con lo que es el principio de las películas, con lo que fue, no creo que las películas vinieron en esa época de cuando empezó a aparecer el Facebook y eso, no recuerdo bien, pero me parece. Después, bueno, se empezó a llenar de gente, fue una cosa pero monstruosa. Ya yo solo como administrador no daba, así que ahí busqué a Laura García Schivelli, que era la del foro Matadragones. Le dije si quería estar en el grupo o si quería ser administradora, si no le hartaba, además de ya tener un grupo, tener otro. Todo bien, me dijo. Y agarré un grupo selecto, a Gino, a mi hermano, a un par más, para que sean administradores. Pasó el tiempo, estaba todo bien. La verdad que después de un tiempo éramos cinco, como la mano de Dios. Algunos administradores no hacían nada y está súper bien, porque la verdad que yo les metí una obligación medio de prepo, medio obligado. Así que después dije, bueno, listo, hagamos esto. Los borro a todos, me quedo yo solo y se queda Laura, que somos los que más hacemos cosas. Después de un tiempo, ahí es cuando realmente explotó la cosa. Porque el anteaño pasado, en 2016, cuando apareció el anime nuevo, explotó a la gente que se quejaba, pero no se quejaban el primer día. Los que están escuchando esto y estaban en el grupo Berserk Latinoamérica saben de la saga terrible que fue. Fue la caída de muchos administradores, fue un colapso en donde todo el tiempo habían mensajes internos que nos decían, che, se están puteando, se están insultando, se están amenazando. Una locura, pero viste cuando vos estás seguro que la gente que lee Berserk es gente cuerda, pero no, claro, el anime nuevo trajo un montón de gente nueva, gente que ayer estaba mirando, no sé, alguna tontería y ahora se metían en Berserk y todavía no entendían bien qué significaba, no entendían que era una obra más para adultos. Esa gente que miraba, no sé, Hellsing por el gore o cosas así, lo mismo, no entendían nada y se quejaban, pero a morir, porque nunca habían visto el CGI, porque le parecía espantoso, porque era una mierda, no sé qué, bueno. Todo el mundo se quería quejar, pero todos los días abrir Facebook y encontrarse siempre gente quejándose ya era una cosa que no daba abasto. Además, lo que tiene que hay gente que se mete en los grupos, pero no los revisa cada tanto, entonces te suben la misma imagen que subieron 20 mil millones de veces, la vuelven a subir, la vuelven a subir, los famosos repost. Y bueno, para el administrador y para todos los que estamos siempre en el grupo, ya nos pudría que lo suban. A partir de ahí se armó tanto quilombo, mucha gente se fue. Un administrador, que Dios lo tenga en la gloria, Arturo Morales, que era un genio que sabía mucho de Berserk, se terminó cansando. Le pareció el fandom tan tóxico que se terminó yendo. Me dijo: mirá, Puma, sinceramente me encanta haber sido administrador, la pasé re bien. No sé si alguien lo recuerda, que le ponía mucha onda, pero lo colapsó eso, que haya tanta gente que realmente escribía por escribir. Y el Facebook tiene eso, que al ser anónimo y al todos vivir lejos, todos podemos amenazar, putear a cualquiera, total, nadie, sabes que nadie va a viajar a cagarte a trompadas, así que sos inmune a todo. Es muy divertido, pero bueno, el tema es que no le podemos echar a la culpa a nadie, todo ser humano es tóxico en el fondo y el que no, aunque sea un momentito de toxicidad tuvo en su vida y básicamente ahí se fue todo bien a la mierda. Después, gracias a la super ingeniosa idea de Laura, que se ve que tiene más cancha que yo en esto, hizo la idea de que todas las publicaciones tenían que ser aprobadas por el administrador. Entonces fue espectacular. Por un lado hubo gente que dijo, loco, esto es una dictadura total, yo publico algo y quiero que ya esté publicado en el grupo y ahora tengo que esperar hasta que el administrador se despierte de dormir y me ponga la publicación que era para el lunes, recién un miércoles. Bueno, loco,
Pero ¿sabes qué? Yo veo todo el tiempo que suben los mismos memes y tengo que estar eliminando, eliminando, eliminando. Y por ahí digo, no, este meme ya se subió el sábado. Bueno, ya pasó casi una semana. Ahora sí, subámoslo de nuevo. Si otro lo vuelve a subir, no pasa nada. Pero era un re caos y lo sigue siendo una cagada si sos un administrador y tenés ahí todo. El tema es que ahora, cuando yo ya me cansé de la toxicidad de los grupos, y ahora y por hoy hay muchísimos grupos de Berserk, hay una bocha, y yo lo que quiero hacer sinceramente, gente, es que el grupo de Berserk Latinoamérica tenga la esencia de lo que fue los grupos pre-Facebook, los grupos pre-redes sociales, memes y todo lo que es el cáncer ese que hay. Básicamente quiero que el grupo sea un grupo en donde, bueno, se puedan hablar boludeces interesantes, se puedan hacer cosas divertidas, que si uno dice Griffith es un genio, Griffith es una mierda, que te lo justifique un poco y que no sea nada más. Hola, comento esto, me voy, listo. El otro te responde, pero en el fondo está hablando con nadie. No sé, está bueno que a veces cuando uno tiene ganas de hablar de Berserk y no tiene con qué hacerlo, además de escuchar este podcast, el tipo pueda ir a un grupo y pueda hablar con gente, se saquen las ganas de hablar sobre Berserk, de última se agregan, se hacen amigos, todo bien. Y si un día se encuentran, se juntan, toman algo, después se traicionan y veremos quién ríe último. Pero lo que me copa mucho es que el grupo, ahora yo inventé también una, dije, vamos a hacer una. Para el que quiera agregarse al grupo, esto muchos no lo saben, salvo los nuevos, tienen que responder una pregunta muy sencilla. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones a Berserk? ¿Sí? A partir de lo que es esta pregunta, si uno pone, no sé, 10, 9, 8, está perfecto, te gusta Berserk. Si pones 7, 6, para abajo, o respondes una gansada, no entras al grupo. Así de corto, así de nazi y así de basura. Pero esta es la única manera de mantener a lo que es la población del grupo entre fans, entre gente que no te va a salir a hablar estupideces, a decir, ah, porque Miura arruinó el manga. Está bien, puede que esta gente no te va a decir, Miura arruinó el manga. Esta gente te va a decir, che, a mí me gustaba más el Berserk de antes. Van a ser personas mucho más cuerdas, mucho más sociables y mucho más menos agresivas, que eso es lo que se busca más que nada. A mí hay veces que me fijo a ver quién se quiere unir al grupo y le pongo la gran pregunta. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le pones a Berserk? Y ahí aparece un chabón que te pone, Griffith no hizo nada malo. Sean sinceros ustedes, si vos a una persona para entrar en un grupo y querés que el grupo funcione, le pones del 1 al 10, ¿qué te parece Berserk? Y te responde otra cosa que no tiene nada que ver. Jaja, ja, muy chistoso, pero no entras al grupo. Si otro chabón, duro pero justo, loco. Si otro chabón le pones del 1 al 10, ¿qué te parece Berserk? Te pone un 5. O sea, ¿para qué lo vas a agregar? Directamente el tipo no le gusta. No, o no le divierte, o él quiere, no sé, que Guts vaya a un torneo y haya más sangre y gore, no sé. Otra, si pones otra vez sopa, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta? ¿Qué opinas de Berserk o algo así? Como puse en la pregunta. Y un chabón te sale con. Y esa pregunta es relativa, porque puede ser el manga, puede ser el anime o puede ser las películas. Ahí me quedé pensando y dije, este chabón, o sea, ya de entrada es un aparato, ya de entrada este tipo le está buscando la quinta pata al gato, ya, me parece que es un problemático, un chabón que no sabe convivir en sociedad. O sea, la pregunta es sencilla, o sea, Berserk es el manga, o Berserk es el anime, o Berserk es la idea, la historia, es sobre un chabón que traicionó al otro. ¿Qué quieres que sea específico y te ponga, cuánto le pones al manga, cuánto le pones al anime y cuánto le pones al nuevo anime? Y entonces tengo que decir, si le gustó el nuevo anime, no entra al grupo, pero si le parece una mierda, pero las películas le parecen buenas, por favor, loco, estamos hablando de la historia de Kentaro Miura. El mismísimo Kentaro Miura. Así que bueno, yo considero hoy por hoy que el fandom es como todo. En todo grupo de fandom, en JoJo, salvo en Gundam, que la verdad que creo que nunca se va a volver famoso, pero inclusive Evangelion, que tuvo su auge en los 90 y ahora parece que tuvo un nuevo auge, no sé por qué, pero hay memes y esas cosas. Dragon Ball, todo, pero todo. Cuando tenés muchísima gente es imposible controlarla a menos que pongas reglas. Y tienen que ser reglas bien estrictas porque si sos blando va a terminar jodiendo a la gente que realmente está metida porque le gusta y porque le hace el aguante y porque lo disfruta. Me parece que
Hablo súper serio, loco, en este podcast, pero bueno, es así. Me parece que capaz que algunos coinciden, ¿no? Por ahí les parece medio chocante, pero me parece que lo que quiero hacer con el grupo de Berser Latinoamérica es que realmente sea un lado. O sea, te podés reír cada tanto, subir memes, todo lo que vos quieras, pero no vamos a ir a no sé, como recién acabo de subir un. Recién puse un comentario que era acerca del chiste de que Griffin no hizo nada malo, y tiré una, como diciendo, che, pero bueno, el que violó a Casca fue Femto, o sea que de Griffith quedaba muy poco, solamente, bueno, sus deseos de tener un reino y toda la boludez. Técnicamente hizo cosas malas, pero estaban en su juego. Ojo, yo la tiré más que nada. Yo siempre exagero mi fanatismo por Griffith. O sea, temas que sin ese personaje no hay serie. Pero bueno, yo lo tiré como para tirar un poco de polémica, a ver quién salta a defenderlo, quién no. Obviamente, la mayoría, por extraña razón, ¿dónde están esos fans de Griffith? Saltaron todos a decir que era una basura total. Pero lo que me gustó y que realmente ahí noté que se está valiendo la pena esto de estar, como que se dice, filtrando tanta gente, es que la mayoría de las personas hacían chistes, hacían comentarios, pero con bastante respeto. Ninguno me mandó a la mierda, ninguno me dijo sos un idiota, fue todo digamos como diciendo sí, pero si pasaría esto, claro, pero no sé qué, y la verdad que me pareció muy bueno. Esperaba realmente puteadas, esperaba realmente que diga esto no va para atrás ni para adelante, pero fue gente muy cuerda y muy correcta que dentro de todo entendió el chiste de lo que es, no el chiste, sino entendió el sentido de mi comentario. Mi comentario no era tirar un meme e irme. No era directamente decir algo y irme nada más, sino que bueno, está perfecto que pongas un meme, que subas un dibujo, está genial, a mí me gusta mucho que suban dibujos, pero si todos los días subimos dibujos, si todos los días subimos memes, como que no, en el fondo, no sé, hay millones de personas que no hacen nada, porque ¿qué le vas a decir? Ah, está muy bueno el dibujo, jaja, está muy bueno el meme, pero no pasa nada. Así que bueno, hubo muchísima respuesta de ese comentario que puse yo, la verdad que la gente que por ahí no estaba activa normalmente me contestó, toda la bola, yo lo respondí a todo el mundo, pareció súper bueno y me gustaría eso que a pesar de que seguramente contamos con la amenaza inminente del anime nuevo que en cualquier momento aparece, ya para la próxima realmente va a ser la prueba de fuego y vamos a ver si la gente que entra, ¿sí? Que le pone 10, 9, 8, 50 a Berserk, si estas personas se van a criticar como niños chiquitos el anime nuevo, que ya va por la tercera temporada, o sea, con esta, o sea, ya está, o sea, ya el CGI ya pasó, ya no da gracia quejarse siempre de lo mismo. Y si la gente que está dentro del grupo realmente dice, bueno, loco, no me gusta el anime, lo voy a ignorar y listo, o voy a subir un meme porque realmente es tan malo que es gracioso, o bueno, yo por lo pronto espero gente que. Además de esperar el nuevo capítulo de Berserk de este mes, espero que el nuevo anime nos deje buenos temas. No sé si seguirán utilizando Valles como tema de Irasawa otra vez, pero que bueno, tenga buenos temas por lo menos y que el día de mañana tengamos Berserk y tengamos buena música también como para escuchar mientras hacemos cosas como sacrificar gente y bueno, brujería y cosas así dignas de Kentaro Miura. Gente. Este podcast fue más que nada dedicado a lo que es el fandom. Al igual que ustedes, no me quiero repetir, pero bueno, iba a volver a decir lo mismo, pero son cosas que realmente pasan. Yo sé que el fandom es así y que es una masa incontrolable, pero si tenemos alguna posibilidad de controlarla, como crear un grupo, crear reglas y seleccionar quiénes van a estar ahí, me parece que los que realmente cumplan con los requisitos la van a pasar bien y van a estar copados. Para todo lo demás existe Mastercard. Así que bueno, nos vemos, saludos del Puma, esperemos el capítulo nuevo del manga y hasta la próxima. Chau, chau, gracias por escuchar.